episodio más de Fishing the Island. En el día de hoy estoy en la casa de mi abuelita y tengo aquí a esta gran persona en el día de hoy. Su nombre es Mikey y él nos visita desde California, ¿verdad? Sí. Él está loco por capturar sábalo, así que él me hizo una llamada. Bueno, él me escribió por Instagram para ver si yo lo podía llevar a pescar sábalo. Y bueno, yo conozco de varios sitios, pero aquí detrás de casa de mi abuelita hay unos sábalos grandecitos, así que esperamos ponerlo en su primer tarpon. Es la primera vez que captura tarpon, porque es la primera vez, así que estamos bien, bueno, bien emocionados. Yo espero que hoy pueda coger su primer sábalito, así que vamos a darle. Estamos aquí preparando las cosas y nos la ligamos para el spot. Bueno, Mikey me hizo el regalito de darme esta belleza de Underspin Jig Head. Él dice que la usa por allá en California y le bregan súper bien. De hecho, son sus favoritas. Your favorite one, right? Oh, yeah. Así que, bueno, ¿por qué no usarlas hoy? Vamos a enganchar por aquí este DOA. Que, by the way, estos DOA me los fueron enviados por Isabela Outdoors. Así que, gracias a Omar por tenernos siempre al día. Vamos a ver si los sabalitos... tienen unos anzuelos bien heavy. Ok, ahí lo tenemos. Vamos a guardar estos y nos los llevamos. Bueno, todo bien, gracias a Dios. Qué bueno. Vamos por aquí, una firmita y letra moldeada. Ok, muy bien. Esta es la forma que van a estar dando los cheques ahora. Correcto, ¿verdad? Cada vez que salga el cheque, yo te voy a estar llamando. Okay. Está bien, pues para la próxima yo me preparo bien porque. Sí, no te preocupes. Gracias, brother. Te me cuidas. Bien. Por aquí tenemos mi segundo cheque de YouTube. Bueno, mi gente, ya estamos en el spot. Ahí está Mikey haciendo su primer casteo. Esperemos que coja uno bueno, bueno, bueno. Hay un montón de retail la otra vez que vinimos aquí, pero bueno, como ustedes saben, son una plaga que se sigue reproduciendo rápidamente. Nada, yo me voy a preparar para entrar también. Bueno, yo sí quiero coger sábalos, pero como yo solté aquí una vez dos tubunares, no sé si ellos llegaron a crecer y demás, así que tengo aquí este spinnerbait y lo voy a zumbar para toda la orilla para allá, a ver si algo se pega, maybe una guabina o quizás hasta un mismo red devil, o con un poco de suerte, un tubunare. Vamos a ver si lo logramos. Got something. Tengo algo. Oh, it was gobies, guabina. It wasn't pickup bass. No eran tubunare, hermano. Pero nada, de show le dio. Miren qué cosa chula. Oh, got something. Oh, una guabinita, mi gente, de show. Me encanta ver las guabinitas por ahí. Huh? You good? Yeah. What happened? Oh. Oh, got something. Maybe it's a tilapia or... Bueno, tengo algo aquí. Yeah. Mira, esa tilapia. Bueno. No es lo que venimos a buscar, pero... Prácticamente estamos aquí un ratito. Ya si no cae nada más, pues entonces nos movemos a otro spot. Wow, tengo algo aquí. Got another tilapia, I think. Ahí está. Bueno, gente, lamentablemente en el spot no logramos capturar nada. Bueno, sí capturamos. Él tuvo algunos strikes. Tuvo unos cuantos strikes de sábalos y demás. Pero la verdad es que estaban bien, bien vagos los sábalos. No, yo por lo menos no vi ninguno roleando. Yo no tuve strike de ningún sábalo. Sí, pues como vieron, cogí guabina y un par de tilapias, pero nada más. Nada, nos vamos a mover ahora para otro spot. Porque necesito asegurar que este muchacho capture su primer sábalo. Aunque no sea muy grande, pero nada. Él va a estar un tiempo acá en Puerto Rico, o si podemos cuadrar otro día, lo llevaré o le diré dónde puede ir y capturar su primer sábalo. Así que nada, esperemos que logre capturar su primer sábalo para el spot que vamos.
que de hecho es el mismo spot que estuve hace unos días. Así que, nada. De hecho, en el último video estuvimos allá. Así que nada, vamos allá. Oh, yeah! You got him, boy! Woohoo! Mikey tiene uno. Sí. Vamos a ayudarle. Yeah, boy! You got him, boy! Yeah. Oh my god, yeah! Woo! Awesome, man. Here. Is this? No, con señuelos artificiales, jerkbait, rapala, esto, plumilla, todo ese tipo de cosas. Awesome. Gracias, papá. Gracias. Stay there. Bueno, ahí está Mikey con su primer tarpon de show. Ahí se fue. Awesome, man. Thank you. Let's get another one. Whoa, I got, dude, that's a snook. You have something tied on? No, I don't. I just put it off. Oh, that was like a 15 pounder snook. Here, tie this. Oh, okay, don't worry. Good thing is you don't hook him. So that means he's gonna bite again. A tiny one. It was a really tiny one. Por ahí se pegó uno chiquitito. Pero eso no es lo que estamos buscando los más grandecitos. Bueno, mi gente, ya estamos bastante cansados, le dimos bastante sólido. Y qué les puedo decir, aunque no logramos coger muchos tarpons, pero sí, Mikey logró coger su primer tarpon. Oh, yeah. Así que tengo la foto aquí, te la voy a enviar. I'm gonna send you email. Okay, gracias. So don't lose quality. Okay. Le voy a enviar las fotos a mi amigo Mikey para que pues las tenga ahí, qué sé yo, a ver qué quiere con ella. So, la próxima vez que venga a Puerto Rico, le damos de nuevo. Claro que sí. Si de casualidad tienes tiempo después, en estos días, me avisas y cuadramos de nuevo y inventamos algo. Sí, claro que sí. Así que gracias, brother. Muchas gracias, Jonathan. Bueno, mi gente, espero que les haya gustado el video de hoy, aunque fue bastante corto. Pero nada, si te gustó el video, te pido que le des like. Y si no estás suscrito al canal, te pido que te suscribas, ya que eso nos ayuda muchísimo. Nada, mi gente, gracias por todo el apoyo y nos vemos en el próximo video.